Conoce el paso a paso para dar de alta a un empleado con cuenta existente o solicitar una nueva de forma manual. Ingresa con tu usuario y clave a Banca Internet de Empresas. Selecciona la opción Pagos, Pago de Sueldos y hace clic en Alta de Empleados. También podrás acceder desde la consulta de nómina. Selecciona el convenio y la modalidad manual y el botón Agregar nuevo empleado. El alta manual te permitirá dar de alta a un empleado con cuenta existente en Banco Macro u otro banco. También podrás solicitar la apertura de una nueva cuenta en Banco Macro. Dependiendo de la opción que elijas, se solicitarán diferentes datos. Si seleccionás Alta de Empleado con cuenta Banco Macro, se completan automáticamente los datos de la cuenta del empleado. En caso de ingresar una cuenta de otro banco, deberás completar solo el nombre y apellido y datos de contacto. Si tenés una nueva cuenta macro, deberás completar todos los datos requeridos por el banco. También, podrás agregar más de un empleado a la lista a través del botón Agregar nuevo empleado y modificar los datos de los empleados recientemente agregados. Revisa la información y confirma. Una vez que el alta es enviada, se genera un número de envío. Podrás hacer la consulta desde el botón Ir a Consulta de Envíos. Una vez procesado, podrás ver los empleados reflejados en la consulta de nómina. Desde la consulta, podrás ver los diferentes estados por los cuales pasa el envío. Personalizar la vista de la grilla. Revisar el detalle del envío para ver el estado de cada registro y posibles errores y descargar los reportes del envío. Macro. Cerca siempre.